Hello, good night, good evening, good evening, good evening, guys. Good evening. Hello. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine, teacher. Excellent. Very good. So, welcome to the class, you guys. No sé si me escuchan bien o se escucha cortado. Todo bien. Se le oye bien. Ok, bien. Es que me costó entrar, o sea, estaba cargando, cargando, entonces no sabía si mi internet estaba un poco lento. Pero anyways, let me see your attendance. ¿Ustedes son este? No. Deme un segundo. El código de ustedes es G3. Sí, es G3. ¿Y por qué no está aquí? Maybe this is not the one. Give me a second, guys. Ahora sí creo que son ustedes este grupo. G3, excelente, ahí estamos. Ya saben, con la attendance, cameras on, you say I'm here o present. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Thank you. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Okay. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Porque abrieron la puerta. Acuérdense de poner el mute cada vez que no estén, ok. Porque si no se va a escuchar lo que están hablando ahí con la family. Luz Angélica Muñoz Bustillo. ¿No está? Magdalena Escalante Orantes. Present. Bienvenido de nuevo. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Excelente. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present, teacher. Reina, una pregunta. ¿A usted le gusta su segundo nombre? Sí. Es que es el mismo mío. ¿A usted no le gusta? Sí, sí y no. Es que a veces lo siento muy fuerte, Guadalupe. Ajá. Yo no me siento tan fuerte. Ok, pero yes. Ok, excelente. Sara Ivette. González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Ángel. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Ángel. Y tiene, está mal de la garganta. ¿Sí? Ah, ok, ok. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Janet Filomena Pinto de Vargas. ¿O no? Sí. Vanessa me hizo falta, perdón. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Ahí dije Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. En Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Judy, usted es que se va a quedar hoy, ¿verdad? Yes. Que vamos a hacer el cambio con Janet. Con Janet. Excelente, excelente. Very good, guys. So thank you for your punctuality. Thank you so much for being punctual. ¿Qué nos queda? A ver. Este curso está a punto de terminar. Si no me equivoco, este. Teacher, ya no dijo mi nombre. Sí, lo dije varias veces. Ah, es que como siempre hay que activar el sonido, quizás por eso no.
Pero a mí me apareció que usted se estaba conectando cuando ya iba bien adelante en la lista. Ah, bueno. Tal vez se me conectó más atrás, ¿verdad? Sí. Ok, pero igual, ya le voy a pasar asistencia, don't worry. De que tiene asistencia, tiene. Vaya, a ver, gracias. Ustedes terminan, guys, el 16 de septiembre, ¿verdad? El 16 de septiembre finalizamos, por lo que quiere decir que solo nos queda la clase de hoy, la de mañana y la del 16 de septiembre. Mañana, probablemente, si no es que ya empezaron a recibirlo, van a ustedes a recibir un correo que les manda la encuesta. ¿Se acuerdan de ese paso que hacíamos de la encuesta? Yes. Okay. ¿Y la encuesta, se las envían y la llenan o me esperan? La esperamos. Esperamos. Right. It has to be with me. No pueden llenar esa encuesta aparte, tienen que llenarla junto conmigo porque hay detallitos que se nos escapan y el módulo pasado, yo no sé por qué siempre quiero decir ayer o mañana, aunque no tenga que ver la cosa, pero bueno. El módulo pasado me pasó con algunas personas que sí hubo problema. Okay, entonces subieron un par de problemas en we need to, tenemos que. So we need to do it in the class. Voy a compartir pantalla. Ustedes van a ir llenando. Y una cosa que me pasó el módulo pasado, no quiero que me vuelva a pasar. Aunque usted ya sepa qué es lo que tiene que ir llenando, no vaya llenando adelante, vaya llenando al ritmo que voy. Usted ya vio que es mejor tener dos dispositivos para que pueda ir viendo la pantalla y con el otro dispositivo va llenando la cuenta, ¿verdad? Digo yo que es mejor así. Entonces, si usted pudiera hacer eso para el día de la encuesta, sería muy bueno para usted, para que pueda ir viendo lo que yo voy haciendo y llenando la información en su teléfono o en su otro dispositivo. ¿Se comprende? Yes. Entonces, no quiero que nadie vaya a llenar encuesta antes, ¿verdad? Mm-mm. Y cuando terminemos de enviarle encuesta, usted ya sabe que va a mandar captura donde dice, como está el chequecito de gracias por tu encuesta, ¿verdad? La captura la envía al chat del grupo, no lo voy a estar mandando al chat de individual mío o de alguien más, no, del grupo. Porque en la mañana entran los gestores a inglés corporativo y empiezan a ver que todas las personas estén ahí con su nombre completo que mandaron la captura. Okay. Y es difícil por tantos alumnos que hay que se vayan uno por uno, right? Es más fácil irse para el grupo, de este grupo todas esas personas, de este grupo todas estas personas. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Excellent. Good job. So guys, how was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué me pueden contar de eso? Se vino. Judy. Se vino fuerte el agua. Ah, ok. Ojalá que no le vaya a interferir mucho con la clase. Ok. Pero solo en Santa Ana, imagino. ¿En los demás lugares? Sí, porque ahora es que está lloviendo rece. Ya se vino acá. ¿Sí? Acá en El Salvador no, en La Popa no. Ok, ok. Porque aquí ni señas, ni señas. Y yo estuve el fin de semana por allá y me di cuenta que yo soy la que llevo la sequía. Así que porque yo estuve allá y llovió un rato. Sí que llovió un rato, como cuando estaba con el carro en el taller el domingo. Llovió un rato, pero como media hora. Y después nada, salgo a la calle yo y ¡boom! Sol. Y yo, bueno, yo ando el sol aquí arriba o cómo, right? So, bueno, ojalá que no les interrumpa con la clase. Queda clarísimo el punto de que van a recibir la encuesta, no hay que hacer la encuesta. La que sí pueden hacer es la que van a hacer para la teacher. Vaya pues, no me vayan a quebrar. Tienen que hacer una para la teacher, ¿verdad? Yes, ¿se recuerdan? Yes. Yes. Vienen afónicos del fin de semana, ¿verdad? ¿Qué estuvieron haciendo? Ajá. Estuvieron teaching. Working a lot. A mí me hizo daño.
Working a lot. Me hizo daño la inyección. ¿La qué? ¿La AstraZeneca siempre? No, esa todavía tengo estragos, no se me ha quitado el dolor de cabeza. ¿Cuál le pusieron ahora? No, la... ¿Cómo se llama? La de la influenza. Ah, le dio, pues sí, es el virus muerto. Sí. Bueno, pero ya está bien protegida. La cosa es que anda bien protegida. Eso es lo que hay que pensar, ¿verdad? Yeah, I know. Pero bueno, la cuestión es que sí, yo sé que ustedes vienen cansados and tired of the weekend and stuff like that. It's okay. Yo también. Miren, yo sábado, yo iba para San Salvador, iba solita en mi carrito y de repente empiezo a cantar las canciones porque ya me iba aburriendo. Son 2 horas de camino sola. Entonces iba cantando y después dije, tengo que guardar la voz. Voy a hablar 5 horas seguidas en clase. Pero me dio igual y seguí cantando, you guys. Así que yo solo digo una cosa. A ustedes se sienten con gripe así y todas esas cosas. Pero yo, si me sintiera mal de la garganta, ¿con qué trabajo? Se imagina. Para mí este es como dice la gente por acá, estos lados, que este es mi machete, right? Para la gente ir a trabajar con el machete al campo, si no hay machete, no hay trabajo. Y aquí, si no hay voz, no hay trabajo. Creo que el mismo caso pasa con Magdaleno, ¿o me equivoco, Magdaleno? Se nos fue Magdaleno. Bueno, ¿yes? Es que no he encontrado el micrófono, me hizo una mala pasada. Pero okay. Sí, es el mismo caso, efectivamente. Si no hay voz, no hay trabajo, ¿verdad? No hay trabajo. Exactly, that's what it is. So, guys, cuidando la voz siempre, ustedes me van a ayudar a hablar, porque si no, pues, se le acaba la voz a la teacher. Good, so, we're gonna start with this. He iniciado todas mis clases este día con esto, porque ya encontré que es una forma de empujarles un poquito a que enfrenten el inglés. Y la primera pregunta que vamos a hacer es, how was your weekend? This is the first question we're going to make our classmates. How was your weekend? We're going to ask. And then for the answers, we're going to say, my weekend was, okay? And you can say any of these options. My weekend was good, perfect, bad, so-so, boring, busy, interesting, sad, fun. What else? What else do you think we can say about the weekend? So-so. So-so? Yes, yeah, so-so. What else? Good, perfect, bad, so-so, boring, busy, interesting, sad, complicated. We can say complicated, maybe. Amazing, me decían en otro grupo. Amazing. What else? I think that's enough. My weekend was very good. The best good. Weekend. The best weekend. All weekends. Really? Yeah, really. Oh, my goodness. Ahora ya estoy curiosa. Uh-huh. ¿Por qué dice el the best of all weekends? ¿Qué pasó? ¿Descansó? ¿Durmió? ¿O qué? No. I work a lot with my children in the church, and I teach English. You taught English? I cannot believe it. Yeah. Really? It's right. It's right. Me dices en inglés y me está dando respuesta incorrecta. Va a disculpar. I was with my children around of me. Uh-huh. And I teaching. This is a table. This is a chair. This is the roof. This so is you ground. Were teaching vocabulary. Yes. Oh, interesting. So you were a teacher for the weekend. Yes.
Excellent, excellent, good job. And how was it? Did you like it? What? Did you like it being a teacher? So much. So much? Okay, yeah. Excellent, excellent. Being a teacher is good. I am planning teach English with all the weekend when I learn the language. So you have a motivation to learn English now, a better motivation. Yes, of course. Excellent. I like it. Very good. Good job, Magdaleno. Thank you. Okay, so guys, when you ask why, porque su fin de semana estuvo así, porque no vamos a decir, my weekend was good. Thank you. Bye. No, why? Why was good? Y siempre que tenemos una pregunta de why, vamos a contestar con, we're going to answer. Because. Excellent. So you explain, because I have had a good time with my family. Because, another reason, because I worked a lot. Because, tal vez fue a la playa. Because I went to the beach. Because I stayed home. Eso puede ser alguien. Because I stayed home. Okay, many reasons you can teach. Okay, so for example, let's do an example with, let's see. Help me, Carla. So you ask me. How was your weekend? My weekend was, and you can say one or you can say many. So my weekend was good, busy, tired. No le puse eso, miren, no, cansado. Tiring, vamos a decir. Tiring, cansado. My weekend was tiring, good, and interesting. Now ask the second question. Why, teacher? Because I went back to the classroom and I taught classes and it was interesting. It was fun, but it was really, really, really tiring because I had to drive a lot and be standing up. And here I'm sitting. Okay, so now I'm gonna ask you, Carla, okay? Carla, how was your weekend? Good, teacher. Diga, lo primero aquí arriba. My weekend was? My weekend was good. Excellent. Why? Because I stayed home. Mm-hmm. And Saturday visit my family. Oh, okay. So you went to visit your family. Where do they live? They live in Chalatenango. Oh, really good. So you went to Chalatenango. Yes. Was it like in Chalatenango is the place where it's cold, right? Yes. Oh, okay, excellent. Very good. Thank you, Carla. So you see, guys, did you understand the activity we're gonna do? Yes? Yes. Okay, excellent. Yes, teacher. Excellent. And did you take a screenshot or not? Ready? Not yet. Mm-hmm. Okay. Excellent. Okay, now let's go and practice and listen, guys. Como con los bebés, no me importa la gramática, no me importa que haga las cosas perfectas, me importa que comunique una idea, okay? Que sea capaz de comunicar su idea y que sus compañeras y compañeros sean capaces de entenderle. Como el bebé a los 3 años, no, bueno, a los 2 años, imaginemos
o al año y medio, yo qué sé, no tengo hijos, al año y medio el bebé, yo qué sé, quiere comer y no le dice, mamá, ¿podría darme un poco de leche, por favor, en este momento? Me encuentro hambriento. ¿Le dicen así al año y medio los niños a usted? All right. Si no tiene un hijo bien especial, yo no sé qué hace aquí, podría tenerlo allá en unas universidades bien pro. Pero el niño solo dice, ¿llora o dice pacha? ¿Verdad? Pacha. Y llora. So, ¿usted qué va a hacer ahorita? Llorar y comunicarse. No importa si no lo dice perfecto. Ahorita es como aprender un segundo, es como aprender español, como cuando aprendimos español. De a gatitas. No quiera correr cuando vamos empezando a gatear. ¿Yes? Bye. Yes. Para que no se les acaben las palabras, háganme así o así. Okay, let's see. Yes. Perfect. Let's go.
hablaba mucho inglés. Casi no me fue bien, creo. Porque tuve que ir los dos días al veterinario. ¿Y cómo lo dijeron en inglés eso? Ahí está la teacher que nos ayude. Ah, es cierto. Bad. Ay. Sí, no sé cómo decir que fui. I went to the vet. I went to the vet. Quiero ver. Saturday. Saturday and Sunday. And Sunday. Hay que le pusieran dos vacunas a mi gatito. Las palabras que se sepan en inglés, díganlas en inglés. To put two vacunas to my cat. Vacunas to my cat. Sí, quiero ver. The words you know in English, say it in English. Vaccine. The actually, word. Vacunas is vaccine. Vaccine o vaccine. ¿Cómo es? Vaccine. Y también the working Sunday. Una hora y media sería one hour and a half. Yeah, I work on Saturday and I work on Sunday too. 5 hours. Welcome to the club. Me acordé que iba a venir, le iba a escribir, pero no me vieron en las noticias. Aquí estoy. No vi las noticias, solo vi que en Conchagua se fue un camión. Ah, no, pero si no hubieran dicho ahí, teacher, se va, tiene un accidente. Pensé que iba a tener un accidente, tránsito, you guys. Fue la primera vez que manejaba solita para San Salvador. Yo nunca he manejado tan lejos sola. Bueno, solo a la costa he ido. Solita. Yo sí solo manejo solita para San Salvador y me quedé. Bueno, si no, me ven el otro día, y si no, me ven en las noticias, dije yo. Ahí tuvo. ¿Y maneja estándar o automático? Yo manejo estándar, pero el que llevé es automático. Terrible, si hubiera traído estándar. Fíjese que me hubiera gustado más, porque siento que me entretengo más, y en el automático sentía que iba bien aburrida. O sea, ir haciendo los cambios y toda la cosa, sí es mejor. Pero depende, bueno, ya no se entretengan conmigo, a mí me ponen a platicar. Es que duelen las piernitas. Let's work, porque si no yo siento que estabas working, like speaking in Spanish. Let's go. ¿Quieren ver? Yo pregunté, why? Why? Because fast locked in my room with migraña, no sé cómo se dice. Migraine. Así fue mi fin de semana. Yeah, it's bad. Ok. It's bad. Y Sonia, Stephanie, pregúntale a Sonia. Sonia. Hola. How was your weekend? My weekend was so-so. Why? Because I have a good team with my family. Quítese la mano que no lo vamos a entender. Because I have. How was your weekend? My weekend was very good. Why? Because I was with my son at home. Okay. Judith, how was your weekend? Judith. Hola, conmigo era. Sí, how was your weekend? My weekend was so-so.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you want. Ni forma de animarles, oh my goodness, qué público tan difícil. Les cuento un chiste. Sí, les cuento un chiste. No, es que yes. Tiene que ser chiste que pueda contar aquí. Esperen. no se me ocurre ninguno. Una vez en clases alguien dijo uno que era buenísimo, pero no me acuerdo. I don't remember. Y le voy a buscar uno, vaya. Se los quedo de bien. En inglés se lo voy a contar en inglés. Y el que no se ríe es porque no sabe inglés. Así de simple, así de sencilla la cosa. Ok, guys, so yes. I went to some breakout rooms y el punto era este, miren. Ustedes iban y le decía, your weekend, good, good. I me go to there, the beach, family. Family me. Que como que nos estamos comunicando en aquel tiempo, me, yo hambre, tener hambre, yo. Pero es así como se adquiere el lenguaje. Es así como se adquiere el lenguaje. Usted está intentando, su cerebro se está rebuscando. Si hay un grupo por ahí, las palabras que sepa en español, dígalas en español, y las en inglés, dígalas en inglés. Mezcle. You have to push yourself, empujarse a sí mismos, to learn English, to speak English. Así como los bebés, les digo yo muchas veces. El bebé no dice, ah, entonces baba is pacha, right? El bebé no dice, ah, entonces quiero, o llorar significa quiero comida, ¿verdad? El bebé no lo, solo relaciona contexto. Entonces usted va a aprender a relacionar context. So you have to speak, push yourself to speak English. Not that I go to the breakout rooms and I hear you speak in Spanish and also me agarran a mí a hablar español. No. Please, let's speak in English when we have the opportunity to speak in English. Okay, let's do a little practice with, I haven't teach, no, yeah, let me, okay, let's do this and then we do a little practice. So can you help me and read the topic, please, 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 Karen. Okay, video conferencia. Se me ha ido como 618. 18. How to use call for polite and formal request. Polite. Polite. Excellent. Thank you very much. So this says video conference 18. How to use call for polite and formal request. What is polite, guys? ¿Qué será polite? What is polite? Es amable, para ser un poco más amable. Exactly. Polite is when you are kind, amable, así, político, digámosle, right? Político, pero político en el buen sentido de la palabra. Que habla bonito para que todo el mundo diga, oh, qué bonito se escucha. And cortés. Then, cortés, exactly. So we have here the date. And the date, can you help me? But Hazel, a ver así como bien, como teacher yo, so Hazel. Perdón, teacher. Uy, yo pensé que usted me estaba diciendo, teacher, yo quiero decir la fecha. Pero ya que abrió el micrófono, dígame. Ok, pues, Monday is September 13th. 2021. Excellent. Thank you, Hazel. Monday, September 13th, 2021. ¿Practicaron en el weekend? Yes. Ya deberían ser ustedes pro en este tema. Ya pro, like no, nothing else. ¿Ya? ¿Quién lo dice? Vamos a ver. Oh, my God. Pero no se me... Ah, ok. Magdalena, you want to say it? If you want, I can try. Ok, let's do it then. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Good job, Magdaleno. Who else wants to try? What? Good job, le digo. Thank you. And who else wants to try? ¿Quién más quiere intentarlo? Yo lo puedo decir, teacher, pero no, también los demás compañeritos pueden intentarlo. Yes, it's true. Thank you for hacer la observation. Yes. Let's go, Luz. Dígamelo así rapidito. Y luego voy con Carla, pero yes, it's true. También los demás pueden participar. Pensé que me iba a salvar. No, pero no hay problema. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper pick? Good job, excellent. Carla, then we go with Vanessa. Vanessa, very good. Okay, Carla. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. If pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled pepper, where's the peck of pickle? Where's the peck Peter Piper pick up? No. Me trabé, teacher. Me di cuenta, me di cuenta. Sorry. ¿Quiere volver a empezar? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ok, excelente. Ahí nos trabamos un par de veces, pero yes, ahí vamos, ahí vamos. Thank you. Vamos con Vanessa. Let's go, Vanessa. He estado practicando esto con mi hija porque mi hija ya más o menos lo puede. ¡Ah! ¡Wow! ¡Excelente! Ok. Por lo menos la primera frase ya lo dice ella. ¡Excelente! Luego vamos con Sonia. ¡Excelente! ¡Yes! Ok. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled pepper, Peter Piper pick? Good job, excellent, it was excellent, very good. Sonia. Peter Piper pick up a peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick up a peck, Peter Piper. Oh, vamos bien, what happened? Pero respire, Sonia, respire. Le doy permiso a respirar. Don't worry, it's okay. Peter Piper pick a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper. Peter Piper pick a if Peter Piper pick a peck of pickled pepper. Where's the peck of pickled pepper? Peter Piper. Good job, very good, excellent, casi se me ahoga, pero yo lo hice, excellent, excellent. Gracias, como... Right, like she was there trying, excellent, very good, very good. Y gracias a todos los compañeros ahí, compañeras que le ayudaron. Yo sé que hubieron personas ayudándole, that's very good. Yo hasta veía a las personas que le estuvieron ayudando con cara de, que lo diga bien. Very good, good job. Okay, guys, so that was the last tongue twister we saw, and this is the last, very last that we're gonna see. ¿Se acuerdan que les dije de este? Que se los mencioné hasta el módulo anterior, pero nunca lo hicimos. Y todos de que Luz hizo una cara de, ¿what? ¿El qué? Y empezó a leerle y se quedó como, ¿what? En un shock, me trabé. Ya no lo pude leer. Okay, so let's go. Este, miren, es más corto que el anterior, pero tiende a ser un poquito más difícil por las pronunciaciones. Entonces voy, se leería, al final usted lo leería como how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Exactly. Pero se me queda viendo con una cara de what? El chamuco, ¿qué? How much wood. Y miren la palabra que estamos aprendiendo estos días. ¿Qué significaba wood? Podría. Ah, ia, el ia de las palabras, ¿verdad? O el podría, yes. So, how much wood, wood. Y mire, esto resulta que se pronuncian igual estas dos. Wood and wood se pronuncian igual. Wood, wood. So, how much wood would a woodchuck. So, repito. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? I repeat,
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck, if a woodchuck could chuck wood? Eso debería ir unido. No sé por qué no va a unir. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Yes, así va. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Repito. Voy despacito, despacito. How much wood would a woodchuck chuck? No digan chuck, es chuck. Woodchuck chuck. If a woodchuck could, no se dice la L, solo could chuck wood. Chuck wood. Vamos un poquito más rápido. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Hasta hay una canción de esto, búsquela en internet, dice, no se las puedo poner aquí porque me pide copyright y después no me deja subir el video, pero dice, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, could chuck, could chuck wood, could chuck, could chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Yes, it goes like that. So look for it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much, y ustedes ahí repitiendo, ¿verdad? No solo diciéndome bravo, teacher. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y es cortito. Yo lo encontré, pero lo encontré más largo. Si quieren que vaya más largo, no. Yo con gusto. Yo dije, bueno, yo si quieren retar más. ¿Y Magdalena me está hablando a mí o está hablando en su casa? En su casa. No, estoy repitiendo. Ah, ok. Es que estoy viendo. Vaya, ok. Me llega que están repitiendo porque los demás lo veo como diciéndome, bien hecho, teacher. Karen está repitiendo. Sí, una canción de niño, ¿verdad? No, es una canción más movida. No, es esa. Y no me la ponga, porque no me va a dejar subir el video. No me ponga, porque no me va a dejar subir el video. Esta cosa, una vez un alumno se puso a cantar una canción que dice It's Friday, y después puso la canción, teacher, esta canción es, me dijo, la puso 5 segundos. Y me dijo, el video posee copyright, derechos de autor, porque yo, no molesten. Soy eso, no puedo poner canciones, me piden derechos de autor. Bueno, le voy a mandar, se llama Woodchuck Song. Es de Albatross, no me acuerdo cómo se llama. Espérenme, ya les voy a decir cómo se llama. Woodchuck Song. Pero estén practicando, that's what I'm hoping. Yeah, se llama The Woodchuck Song y es de Aaron Chupa en Lizzie Snora. Se las voy a escribir aquí. Aaron. Estoy escribiendo. Así búsquenla. Y ustedes le escuchan, solo que no conmigo, porque si yo estoy grabando no se puede. Ok, so, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ¿Qué vamos ahora a hacer? Vamos a ir a ser conscientes de las palabras, consciente de lo que estoy diciendo. No voy a la carrera, voy consciente de lo que digo. Entonces, yo digo, how, much. Would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
¿Ok? Solo vamos a practicar siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Déjenme ver aquí. No, en este grupo mando solo gente introvertida, no. Le voy a mandar a Magdalena. Vamos a ver este grupo, lo voy a cambiar. No, ¿saben qué? Voy a volver a hacer los grupos. I don't care, I'm gonna make the groups again. Veamos si ahora sí me gusta el grupo. Yes, very good, let's go. Ahí le mandé la invitación, Tomasa, para que la acepte, please. Teacher, le di salirme, no sé, no entendí qué decía, mentiras, estaba inconsciente y le di salirme. ¿Me puede meter al grupo, por favor? Ah, yo como, ¿qué está diciendo? Y yo conscientemente se salió, ¿what? No, bueno, no, es que pero ya una... ¿saben algún grupo o no? Sí, con Karen, creo, y Sonia. Perfecto. Justo a compartir, les iba. Ok. Gracias.
Sí. Lo voy a poner otra vez. Vale. Otra. Vaya, dele pues, Sara. Pero no se escuchó. ¿O si lo escucharon ustedes? Ah, la pronunciación de Chuck. Chuck. Ah, no. Lo estaba diciendo. Es que él había puesto. Ah, ok, 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 ok. Ah. Sorry. Continúe. Says, how much would Chuck charge? If a woodchuck called Chuck wood. Bien, solo el cool vamos a cambiar porque es cool. Cool. Could. ¿Dónde dice, perdón? En la última línea. Bueno, en la penúltima línea, could. ¿Cómo dijo, teacher? Could. Busquen la pronunciación, va a ver qué le aparece sin L. Could. Chuck. Y es Chuck, es Chuck, ¿verdad? Chuck, yes, es Chuck. How much could? Voy a ver si lo puedo decir. Ponga el could. Yes. Miren, could. Lo dice así, ¿ve? Could. Diga, póngalo. Could, ya. Yeah. Could. Exactly. Could. Good. Así como está escrito, could. Could. Poniendo el audífono, quitando para que oigamos. Sorry guys, yo sé que no han terminado, pero les mandé a llamar simplemente para la attendance, right? Because it's 9 p.m. already. Well, past 9 p.m. Let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here.
Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. So, guys, we're going to practice. Les voy a dar unos minutitos para que practiquen. Miren, si están en la compu y pueden buscar la canción de esta que les mandé, de How Much Would a Woodchuck Chuck, búsquenla y la comparten. No voy a entrar tres minutitos para que la puedan compartir. Yo no sé si lo hicieron ya, pero si pueden, búsquenla y la comparten porque yo no voy a grabar. Entonces, como yo no voy a grabar, no va a tener derecho de autor. Para que les se familiaricen con la canción y luego ya lo practican, ¿verdad? Tres minutitos le doy que no entra a ningún grupo. Ya al entrar al grupo, sí ya no pueden estar escuchando esa canción porque me quitan el video. ¿Yes? Ok, excelente.
would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Le vamos a dar play porque entró la No. No, porque. Don't do it. No. Vamos a decir cantando. Vamos a decir cantando. Vamos a decir cantando. No le creo. Karen es la especialista en los sonidos. Ya va a ver. Quiero ver. How much good would a good chuck chuck if a good chuck would chuck good? Yeah, good job. Así es. You did it good, yeah. Solo estaban viendo, ¿verdad? Cómo reaccionan. Sí, es que ahí, no está, ahí vimos la canción. So have you been singing how much good would a good chuck chuck if a good chuck? Reina, are you there, Reina? Reina. Hay una Reina. Yes, teacher. Reina. Hello, Hi. Are you Hi. Practicing? Yes. I tried. Okay, practice here with your classmates, okay? Okay. Excellent. Ah, ¿por qué la repitan cada una? Yes. Pero denle chance a Reina first. Ajá. Va, Reina. How much good would a good chuck chuck? If a good chuck could, chuck good. Ahí vamos, yes, solo could. Digamos could. How good. Much good? How much would you? Could. How much you would? How much would you? How much would a wood chuck chuck? If a wood chuck could, chuck would. Y ese silencio es porque yo entré. Le toca no, a Ivette. Tomasa. Ay, lo repetí, estaba en silencio. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Repítanme la primera línea. How much would Ajá. How much wood would a woodchuck? Hasta aquí donde dice woodchuck. Repítame, Judy, ¿usted hasta donde dice woodchuck? Okay, how much would a woodchuck chuck if ajá, a wood... ajá, ajá, ajá. Ahí estoy escuchando. How much wood would a woodchuck? How much wood would a woodchuck? How much wood would a woodchuck? Ahí está, excellent. How much wood would a woodchuck? Chuck. 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 Okay. How much would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Repítame de nuevo el inicio. How much would a wood No, ahí me dicen how much would a wood chuck. How much wood would a wood chuck? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Correcto. El inicio es how much wood would a wood chuck. Okay. How Sí, woodchuck chuck. Woodchuck chuck. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Excellent. Chuck. Así es, dice. Y ella diciéndolo por decir, así es, teacher, bien sorprendida. Es que teacher dijo que no podía decirlo, dijo. Se les estaba diciendo y se me trabó toda la lengua, por eso me admiré que me dijera eso. Guchachac, y en a, aquí, donde dice guchachac, chuk. Chuk. Guchachac. If a good chuk, chuk, good. Por fin, llevo como 10 minutos, no sé ni cuántos minutos intentando entrar a este room y siempre me mandaba para otro y le daba a entrar a este room y me mandaba, no sé, yo dije, ¿será que alguien me hackeó el sistema ahí o qué onda? Sí, es que no me Mario dejaba. La bloqueó. Mario fue. Ah, Mario. Sí, Mario dijo que no quería que la teacher nos escuchara. Es que por el copyright. Ah, y yo, miren, llevo rato, se los prometo que me va a costar porque
Mi video tiene que durar 2 horas 10 minutos y con este tiempo que perdí intentando ingresar a los breakout rooms, oh my goodness, estaba como, no sé por qué no me deja entrar ese room, o sea, y ahora ya sé. Mario fue, la conspiración, Mario fue. Las conspiraciones. Tenle, pues, quiero irle, pues. ¿A quién va? Yo. Ya me quiere quitar el turno otra vez. Va a disculpar, oye. Es how good a good chuck if a good chuck could chuck good. A ver, repita conmigo. How much wood? How much wood would a woodchuck chuck? Ahí vamos. Gracias. Ya estamos en el grupo general, ¿verdad? Yes, y aquí está la teacher. Hello, how are you? Ah, ok. Esperándoles. Después de una batalla incansable por entrar en algunas rooms que no me dejaba llegar. ¿Y por qué me vuelve a ver así, Mario? ¿Verdad que sí usted fue? Le doy unos rooms que no podía entrar y le hace Mari. Solo se le faltaba así las manitas y la risita. Right. No me dejaban entrar. My goodness. Intenté. Me salió como el de la casa de los tres cerditos. Que era, una era de paja, la otra era de madera y la otra era de ladrillo. Okay. Así me tocó con los breakout rooms. Y la de ladrillo le tocó ahí donde estaba Magdalena, donde estaba Mario, estaba Stephanie, y estaban todos ellos. Quiero ver quiénes estaban ahí. Carla, Vanessa. Miren, yo intenté entrar en ese room, guys, como el lobo. Yo soplé. 5 minutos apareció el voladito ahí, pum, cargando. Y decías, tengo malo el internet. Y entraba otra vez a otra room. Y sí, me entraba a todas las otras rooms, menos a esa. La bloquearon. Nunca derribó. ¿Cómo dice, Karen? La bloquearon entonces. Sí, así vi yo, como ahí tienen al ingeniero ahí, a Mario. Ya, ya me iba a llevar. La habían bloqueado. Ya me iba a llevar a José yo.
y le voy a decir, aquí vengo con José, y ahí me iba a encriptar los códigos. Ah, gran complicación. Bueno, guys, let's go, let's continue, antes de que nos siga dando caritas Magdaleno, ¿verdad? Let's continue here. Vamos entonces con this conversation. Remember, I'm going to read word by word, and then I'm going to read intonation. The conversation, if you're wondering, is on page 42, okay? So if you don't know where the conversation is, it's on page 42. You have the manual there. Okay, so says, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Mar- ah, no, no, iba despacio, se me olvida, sorry. Mike Hernandez, IT, estos son los que trabajan con las tecnologías, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. Accounting. I would, ya saben cómo se pronuncia esto porque lo vieron en el tongue twister. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. It doesn't seem. ¿Qué significaba it doesn't seem? Parece que no. Al parecer, mm-hmm. No parece. It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Check it. I see. I'll be there right away. Deme un segundito, guys. Solo un segundito rápido. Es que se vino la lluvia. Deme un segundo, un segundo. Gracias por su amable espera, guys. No iba a meter la ropa, pero es que ustedes saben que para que llueva hay que hacer el conjuro de lavar el carro. Ya se saben esa. Uno lava el carro, llueve. Así que pedí que lo metieran porque... Anyways, okay, let's continue. Mike Hernandez, IT department. Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. From accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says, miren la pronunciación de la V, service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Right away. Eso digan junto. Right away. Right away. ¿Quieren que pronunciar una palabra en específico? Teacher, ¿cómo pronunció yes? It says.
¿Cómo dijo? Says. It says. Says. Okay. It says. ¿Puede ayudarme, por favor, con la pronunciación de el último diálogo? I see y el resto, por favor. I'll be there right away. I'll be there right away. Right away, yes. Ok, y botón, no sé cómo se pronuncia. Button. Pero se lo voy a poner. Espérenme para que no sea complicado. Se los voy a escribir. Voy a buscar la pronunciation aquí. Porque si no me van a estar diciendo otra cosa. Button. 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 Más despacito. Button. Button. La O no se pronuncia, se pasa de la T a la N un solo. Button. 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 Es complicada, I know. Button. Ok, entonces sería algo así como error o error button. 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 Yes, error button. Button. Yeah. Thank you. Okay, so now I'm gonna read it with intonation. Mike Hernandez, IT department. Como que esto es como que yo contestara al teléfono y dijera, hello, Diana Rodríguez, clases de inglés. So, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. ¿Puede hacerme el favor de repetir el último diálogo de María? Donde dice, yes, it says. Yes, it is. Okay. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Thank you. Okay, let's practice. Y ahora sí, nada en Spanish, porque you're speaking in English. You're practicing the conversation in English. So Spanish, what is Spanish? I don't know what is Spanish. Let me see. Vamos a ir de tres y toman turnos. Pero déjenme ver si es una buena decisión esta. No, esta no es una buena decisión. Aquí voy a cambiar. Echar, compártalo de nuevo, porfa, para tomarle captura. Ok. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Okay, let's go ahí.
Messing in control panel. Yet it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to the check it. I see. I'll be there right away. My Hernandez department. Es IT. Porque ajá, son las iniciales de. Correcto. Ese es como de tecnología, okay. IT. Hello, Mike. This is Maria Choa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? Is there a message in the control panel? Yes, it's sex. Service. Also, there is a red light. Yes. Ay, ¿dónde? It says. Así con eso, yo escuché sex. No, eso es otra cosa. Lo siento. Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. No me acuerdo. No puedo eso, teacher. I know, it's complicated. So they say it como button, si quieren. Button. Yeah. Pero igual sería mejor button, pero si no puede, button. Button. I would like you come soon to check it. I see. I'll be there, ¿verdad? Right away. Right away. We have right away. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Personal. So we have a printer. Yes, his printer. Other people. What? Control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. I'll be there. Y el otro que dice check it. Es check it. Okay, check it. Soon to check it. No digan check it. No, check it. Es como que fuera una sola palabra. Check it. Check it. Yes. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. Emocionada ahorita. Bueno, gracias. Hello. Okay, dame, ya vino la teacher, estudien. Estoy. Hello, Mike. This is Mari Ochoa from accounting. Sí, ¿verdad? Accounting. Yes, better.
accounting, I working. ¿Cómo? No. I would like to report a problem with my Hello, this is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to working and it's making a strange noise. It doesn't seem to be working. Ah, perdón.
It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there... Ya la vi, Karen. Está practicing the tongue twister. Yeah. It's excellent. You're practicing your pronunciation. Good job. Let's wait for the other ones. Let's see. Excellent. So, I looked and I didn't ask you guys if you wanted to say or you wanted to try to say the tongue twister, but I know some of you are practicing really hard and that's good because it's important that you work on your pronunciation. And the more you practice the tongue twisters, the better your pronunciation is going to get. So if you're practicing how much would, it's gonna be really good for your pronunciation. But don't just listen to it, practice. You need to practice. And this tongue twister is going to help you with the pronunciation of the word would or could. Would, could, right? So it's gonna be really helpful for you. Okay, I'm gonna choose two people to say this, and let's go with Luz is gonna be one, and Tomasa is Reina. La salvaron, Tomasa. Reina and Luz. Okay, Luz, you start, and Reina, you're Maria. Hello, Mike, Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away.
Excellent, just soon. Okay, soon. Soon. Yes, very good. So voluntarily, the next people, voluntariamente, next people. Carla and Judy. Luego voy con Magdalena y Vanessa. Carla and Judy. Carla and Judy. Carla, you can be the, you can be okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What's the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, it'll be there right away. Okay, pronunciamos aquí red. It's red. Red, no read. Y aquí es I'll, no ill, I'll. It's red. I'll be there right away. Porque ill es enfermo. Entonces no queremos decir ill, queremos decir I'll, right? Vanessa and Magdaleno. Teacher. Yeah, perdón, Carla. Oh, question. Yeah. What is the pronunciation error? Error, error. 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 Thank you. Yeah. Okay, Vanessa and Magdaleno. Magdaleno, you're Mike, and Vanessa, you are Maria. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to the check it. I see. I'll be there right away. Okay, repetimos with. With sim, 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 says, says, excellent. And I know Karen quería participar porque me levantó la mano. Así que, Karen, ¿quién va a ser su compañero? Vamos a ver quién levanta la mano para participar. Y tú, excelente. No, Vanessa, no, pero ya lo hizo. Dejémosle a alguien más ahí. Thank you, Vanessa. Thank you. Gracias por querer practicar. Tomasa, ok, Tomasa. Let's go with Tomasa. Tomasa, you're gonna be. ¿Me escucha, Tomasa? Yes. Excelente. So let's go with Tomasa. And Tomasa, you're gonna be Mike. And Karen, you're gonna be Maria, ok? Ok. Mike Hernandez. IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come some to check it. I see. I built there right away. I'll be there right away. Okay. Okay, give an applause, guys, to everybody that had a participation. Dame un aplauso a todos los que participaron. Good job, excellent, thank you very much. Solo yo ando activa esta hora. A las 6 de la mañana estoy yo hablando solita también. Yes. Yo aplaudo, yo contesto, yo soy estudiante, soy docente. No.
veces comprendo, a veces, ¿verdad? Porque a mí sí me gusta que aprendan, pero a veces comprendo aquellos dichos de los catedráticos. Si ustedes estuvieron en la universidad, será, no, tal, no sé si lo decían en las escuelas, pero los catedráticos lo decían a cada rato y decían, bueno, ahí vean ustedes, de todos modos, a mí igual me pagan, right? Porque hay veces que uno ya le dio todo lo que tiene que ser. Y esto yo voy empezando en la vida. Ya los catedráticos allá de 60 años ya están como, mire, si quieren aprender, bueno. Y yo empezando aquí en la vida, vamos, guys, let's go, let's do it. Y ya veo por qué se les va apagando la luz cuando no les contestan y uno se queda haciendo monólogo solito aquí. Hello, hi, hello, how are you? Very good, and you? Good, excellent. Okay, guys. Let's continue here. Oh, yes, I think. So the word that we're missing here is obviously what word here? I would like to report this issue. And the other one, I will fix this. Yo creo que esa está completa. No creo, ¿ustedes creen que le falta? I will try. I will try. ¿Qué? Como hay otro verbo a la par, sería I will try. Try to. To fix this. I will try to fix this. Yes, very good. Good job, guys. Okay, so ya decíamos, el will, we use it to talk about ia in Spanish will be. So for example, it will be, you see, I'm saying, I would like to send a report today. He'll like to meet the new employees tonight. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. And like I told you, I think the first day, you can say, I would like to, in the complete way, or you can do a contraction with the pronoun like this. He'd like to. He'd, and you say the D, the letter D, he'd like to. Or you can say, I would like to, or you can say, I like to. Okay? So if you don't know, like, teacher, it's been difícil decir el I would like to. Usted simplemente puede decir, I'd like to. So what I'm telling you is this. You can say, I would, oh my goodness. I would like, or you can say like this with the apostrophe and like that. And it's the same thing. Es lo mismo. It's the same thing. I would like, I like. Menos en el tongue twister. No me lo vaya a estar haciendo así. Me dice, no, teacher, que usted dijo que lo podíamos decir así. Okay, that's another thing. That's another story. Se comprende. Se entiende. This part, do you get it? Yes, I get it. Excellent, very good. So you can use the contraction or you can use the complete form to say the would. I would like or I'd like to. Okay, so let me go with the attendance. I need to call roll. Let me see. Y ahora que estuve presencial me di cuenta que una cosa que sí es fácil en línea, que no es fácil presencial, es la asistencia. Porque aquí son minutos y allá firmas. Ok, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos, Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Hasta que nos premia con su presencia, José, oh my goodness. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Carla Patricia Pineda López. Hello. I'm here. Ah, ok. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Arantes.
I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent, guys. So I will see you tomorrow, and I'm going to stay with Judy today. Yes? Okay. Yes. Bye. 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 Tell me, Stephanie. Una pregunta. Uh-huh. Entonces, could se puede conjugar con todos los pronombres. O sí. Sea, hacer una abreviación. Sí. Yes, okay. Con todos los pronombres. Ok. Excellent. Yeah. Thank you. Good night. Have a good night. Bye bye. Okay, Judy. So now it's your turn here. How can I help you? Para empezar, ¿cómo está? How are you? I'm fine, teacher. Pero ese fine fue como I'm fine. Como teacher. Un poco cansada. Yeah, like you're tired. Are you tired? Yes. ¿De qué hora a qué hora trabaja? Desde las 8 hasta las 5. Pero el problema es que como también uno tiene sus hijos y ellos yeah. van a salir ensayando una cancioncita ahí del 15 de septiembre. Entonces están pequeñitos, 4 y 6 años, y como que aprendes esos pasos y así. Y no yeah. se lo aprende. So, ¿y son sus Entonces, dos únicos babies? Sí. 4 y 6. 4 y 6. Oh, they are babies. Yes. Yo pensé que estaban más grandotes. No, están pequeñitos todavía. Bueno, pues estaba viendo, teacher, con el presente simple y el presente continuo. Que uh-huh. según entiendo, el presente simple son las cosas que pasan en el momento. No. No, el continuo, ¿verdad? El continuo es lo que pasa en el momento o en una línea de tiempo actual. Y el simple es algo real que va a pasar, pero no especifica, ¿verdad? Algo real que está presente en el presente, pero no es un tiempo en el que existe. Por ejemplo, decir, I live in El Salvador, es algo real, uh-huh. es del presente, pero no existe un tiempo específico para hablar de ello. Sí, solo cuando existe el tiempo que se utiliza el, que ya sería el... Puede ser continuo, puede ser pasado, puede ser... Pero el presente simple es lo más básico, porque el presente simple nos habla solamente de las cosas que son verdaderas, como usted decía, cosas que son rutinarias, ¿ok? Entonces son cosas que están ahí, que existen en el tiempo. Como decir, yo me levanto todas las mañanas, I wake up every morning, o I get up every morning. Yo no le digo a qué horas, sino que es algo que pasa siempre. Que pasa siempre, y con el ING y el will ya se sabe que son para futuro cercano y para futuro lejano. Ajá, que el ING es un futuro más cercano, uno más probable, y el will es uno que está no es tan como seguro incierto. Y es más a futuro. Uh-huh. Eso era mi duda, teacher. Esos son los tiempos, ¿verdad? Entonces los tiempos realmente solo es como para que el verbo nos ayude a expresar en qué momento estamos indicando la acción que está pasando. That's it. Mm-hmm. Ok. ¿Esas eran sus dudas? Sí, y de ahí? Solo que tengo que practicarlo, algo como que vocabulario. Lo que a mí me cuesta uh-huh. es como la traducción. Las traducciones siento que son la traducción ¿cómo? Por ejemplo, cuando estamos en algún diálogo, en algún párrafo, algún diálogo. Uh-huh. Hay palabras que no las conozco. Yo creo que es, en eso me tengo que enfocar, en conocer más vocabulario. Como ver de qué se trata la palabra. Pero intente no estar traduciendo en su mente, ¿verdad? Porque eso es un error a veces que cometemos, sino que entender. Si usted entiende lo que dice, está correcto.
pero no está, porque nosotros tenemos una cosa en el español y en el inglés y en todos los idiomas, que estamos traduciendo al otro idioma. Por ejemplo, yo le digo algo en inglés y usted lo traduce en su mente. Usted me va a decir algo, lo piensa en español y lo traduce antes de decírmelo, ¿sí o no? Sí, suele pasar. Eso hay que cambiarlo, porque nuestra mente tiene que empezar a pensar desde cero en inglés. Pero eso lo vamos a lograr con la práctica, con vocabulario, con as much as we can. Sí, de hecho, yo cuando tengo alguna duda, me voy a San Google y ahí busco algunas cosas con las que tengo dudas. A ver, hay que saber buscar en San Google también, no nos vamos a la primera respuesta, porque a veces no es la más adecuada. Sí, tienes razón. A veces ahí también en YouTube aparecen un montón de verbos. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces con muchos estudiantes que me dicen, teacher, ¿cómo se dice tal palabra en inglés? Y se las digo. Pero en el contexto que ellos querían aplicar la palabra, no era esa palabra, ¿sí? Sino que era otra. Sí, a mí me pasó, parece. Ajá, entonces. A mí me pasó. En Google le puede tirar una palabra que no es la que usted quiere, que no es el contexto que usted quiere. Entonces hay que saber buscar para que no nos lance errores así. Suele tener más errores que lengua, ¿verdad? Lengua, sí, lengua le ha servido. Sí, esa es la que uso. Porque le da el contexto. Esa le da el contexto. Si se va en la parte de abajo, le dice en qué momento se utilizó, en qué traducción. Sí, y aparece la pronunciación también. Exacto. Sí, solamente será mi duda, teacher. Ok, excelente, Judy. Entonces nos vemos mañana, ¿right? Bye. Ok, bye. Have a good night. See you later. Adiós. Bye.